Hola amigos, este día les traigo un nuevo top 10. Sobre los trajes mejores de Spider-Man. El top lo haré, en cuanto a diseño, o habilidades. O porque se me dio la maldita gana de ponerlo en este puesto. Y en este top me acompaña por tercera vez mi amigo Cristian Monsalvo. ¿Qué onda amigos? Bueno, espero y les guste el video, comencemos. Ben Reilly, también conocido como la Araña Escarlata o el segundo Spider-Man, es un superhéroe de cómic del universo Marvel, un clon de Peter Parker, el Spider-Man original. Nótese que en el universo Marvel, los clones suelen ser réplicas exactas de los originales, teniendo los mismos poderes, etc. Bueno, el traje de la Araña Escarlata no posee nuevas habilidades, pero tiene un diseño que a mí me gusta, ya que tiene este estilo de chaleco azul, y que no tiene telarañas en el traje. Me gusta mucho este traje, pero no tanto como los siguientes. Miles Morales, mordido por una araña genéticamente modificada por la droga Oz que le otorgó sus poderes al Ultimate Peter Parker, Miles posee habilidades muy similares a las del Spider-Man original, también tiene capacidades que el original Spider-Man no tenía, incluyendo la capacidad de volverse invisible, volverse eléctrico y una picadura de veneno que puede hacer que las personas se paralicen con un toque de sus dientes, incluyendo a Electro. Bueno, la verdad no me gusta Miles Morales, pero su traje me parece bueno, no cambia mucho el traje, solo cambia en el color y algunos detalles. Como el color negro brilloso y cuenta con menos telarañas en el traje, de color rojas. Spider-Man, Fundación Futura es una organización ficticia que aparece en los cómics publicados por Marvel Comics. Creado por el escritor Jonathan Hickman, el equipo apareció por primera vez en Fantastic Four 579, julio de 2010, y las estrellas de la serie 4F, escrito por Hickman e ilustrado por Steve Eckting. La Fundación Futura es una organización filantrópica creada por Mr. Fantástico para servir mejor el futuro de la humanidad. El traje es muy chido, pues tiene un color blanco en todo el cuerpo, un caaraña muy grande, toques de negro en la espalda y ojos, me gusta su diseño, se mira amenazante, es muy bueno, pero no es de los que me fascinen tanto. The Superior Spider-Man, El Superior Hombre Araña, es un cómic publicado por Marvel Comics en el mes de enero del año 2013, forma parte de la serie Marvel Now. Está escrito por Dan Slott junto con el arte de Ryan Stegman, Humberto Ramos y Giuseppe Camuncoli. El cómic cuenta con un Otto Octavius supuestamente mejorado que ha tomado el cuerpo de Peter Parker y, habiendo permitido a Peter que muera en el cuerpo de Octavius, pero este afectado por los recuerdos de Peter, está decidido a ser un mejor hombre araña que el anterior, y un hombre mejor que Otto Octavius. El título sustituye a la serie de larga duración de Amazing Spider-Man. El traje de Superior Spider-Man, básicamente es el mismo, pero con ligeros cambios, ahora es color rojo y negro, tiene los ojos un poco cambiados, más grandes y tenebrosos, y tiene como uñas en los dedos. Me gusta mucho el traje. Spider-Man 2099 es una serie de cómics creada en 1992 por el guionista Peter David y el dibujante Rick Leonardi para la editorial norteamericana Marvel Comics. Ambientada en el año 2099, lo que entonces era el futuro oficial del universo Marvel y ahora se conoce como Tierra 928, se narra como Miguel O'Hara, un joven científico de Nueva York, adopta la identidad secreta de Spider-Man tras obtener accidentalmente poderes sobrehumanos. Con estética y temas extraídos del subgénero de ciencia ficción cyberpunk, se presenta una distopía en la que las grandes empresas multinacionales ejercen más control y poder que los propios gobiernos y no hay ni héroes ni villanos con superpoderes. Bueno, este traje es de mis favoritos, pues tiene un traje completamente distinto, tiene esta calavera o cráneo combinado con araña, que se mira excelente, el color azul se mira increíble, y los picos en los codos. Se mira bien amenazante y cabrón, es de los mejores trajes que se han creado. Traje de Civil War, Iron Spider-Man, editar este traje está diseñado por Iron Man, lo usó Spider-Man luego de su renacimiento, ya que no disponía de un traje.
El traje es rojo y amarillo con una araña dorada que le ocupa todo el pecho y unos brazaletes en las muñecas y los tobillos, también dorados. Bueno, hablemos de algunas habilidades que tiene este traje o armadura, ya que tiene muchas. Tiene la habilidad de resistir disparos de pistolas de bajo calibre, resiste altas temperaturas. Tiene redes que le permiten planear, como ardilla voladora, por distancias cortas. Amplificación visual, visión infrarroja y ultravioleta, incluso puede ver objetos como logotipos y descargar información. Amplificación auditiva. Escáneres de transmisiones policíacas, de bomberos y emergencias. Filtros de carbono en el área de la boca que evitan que pasen toxinas. Un sistema de comunicación, GPS, de rango corto. Versión 2.0. Tiene todo lo anterior y otras características. Estaba hecho de una nanofibra de metal líquido, por lo que el traje podía desaparecer y aparecer a voluntad de Spider-Man. Bueno, este traje tiene muchísimas habilidades, que lo hacen digno de estar en este top y es de mis preferidos. Los simbiontes son una raza ficticia de parásitos extraterrestres amorfos que aparecen en el universo compartido de Marvel Comics. Los simbiontes envuelven sus huéspedes como trajes, creando un vínculo parasitario a través del cual la mente del huésped puede ser influenciada. Las primeras apariciones de un simbionte se producen en The Amazing Spider-Man 252, The Spectacular Spider-Man 90, y Marvel The Amazing 141, lanzado simultáneamente en mayo de 1984, en el que Spider-Man trae uno a la Tierra después de las guerras secretas, Secret Wars 8, que fue lanzado meses después, detalla su primer encuentro con él. El concepto fue creado por un lector de Marvel Comics, uno con la editorial comprando la idea por $220.2. El diseño original fue modificado luego por Mike Feck, convirtiéndose en el simbionte veneno. El concepto sería explorado y utilizado a lo largo de múltiples historias, spin-off y proyectos derivados. Las habilidades naturales de un huésped hasta el punto de superar con creces la de los miembros normales de la especie de los huéspedes. Estas habilidades incluyen lo siguiente: fuerza sobrehumana, velocidad, resistencia, agilidad, factor curativo, e inteligencia, mejora otros atributos naturales también. Memoria genética, recordando información de anteriores huéspedes. La habilidad de negar el daño causado por enfermedades terminales y lesiones permanentes, aunque en realidad no las cura. Por ejemplo, Eddie Brock fue capaz de sobrevivir indefinidamente con cáncer terminal, y Scott Washington fue capaz de caminar a pesar de ser parapléjico. Mientras los simbiontes pueden curar a sus huéspedes, por lo general tratan de obligar a sus huéspedes a depender de ellos y asegurar así la supervivencia de los simbiontes. Bueno, creo que este traje es de los mejores y más explotados, pues tiene un diseño simple pero poderoso, al volver a Spider-Man más agresivo lo hace un traje muy digno de estar en este top. El traje de Spider-Man sin límites tiene buen diseño y habilidades para estar aquí. El nuevo traje de Spider-Man está basado en la nanotecnología. Todo el traje está dentro del reloj que lleva Peter Parker en la muñeca. En cuanto pulsa un botón, millones de robots salen de este y cubren a Peter, transformándolo en Spider-Man. De la misma forma puede quitárselo, el traje estaba basado en diseño de Reed Richards. El traje proporciona nuevos poderes tecnológicos a Spider-Man, entre ellos está un sonar para combatir a los simbiontes, un dispositivo de invisibilidad, que solo puede usar durante unos minutos porque calienta excesivamente el traje, y un control remoto. Además, sigue contando con los aracnodispositivos GPS para seguir a villanos y las telarañas siguen siendo sintéticas. Este traje también posee una capa pequeña hecha de telaraña. Este traje tiene un diseño increíble y futurista, se parece un poco al 2099, por eso es de mis preferidos. El traje de El Sorprendente Hombre Araña, 2. Es de los mejores trajes adaptados al cine de superhéroes, pues es muy parecido, en los cómics. Al contar con ojos más grandes, y blancos con bordes negros, colores más vivos y agradables, y telarañas menos gruesas, como el de Sam Raimi. Hemos llegado al puesto final. ¿Quieren saber qué traje es mejor? Pues es. Es la primera aparición de Spider-Man, de Amazing Fantasy, el primer hombre araña.
pues él es el padre de todos los anteriores, él es el número 1. Si este traje no hubiera existido, no hubiera habido estas otras versiones, nadie me hará cambiar de opinión, él para mí es el número 1. Espero les haya gustado el video, gracias Christian por estar aquí. Gracias, es un placer, y esperemos si les haya gustado. En fin, soy Spiderman XD5, comenten, suscríbanse, denle like, y les digo hasta el próximo video. We are all targets now. They're here. Transformers in Real D 3D and IMAX 3D. Rated PG-13.